creo que eran cientos de hombres. Y aquel maldito ruido ensordecedor parecía la voz del mismísimo diablo. En 1808, Brooke provocó con su tambor la huida de las tropas napoleónicas, gracias al eco de las montañas de Montserrat. Ahora, el director Daniel Benmayor lleva esta leyenda a la gran pantalla. Yo creo que es un tipo de género que no se estila mucho en nuestro país, pero que siempre lo hemos visto en otros lugares con otro tipo de marcos históricos, y por qué no nosotros exportar nuestra historia y nuestro héroe. ¿Cuántos mataste, Brooke? Me llamo Juan. No me gusta que me llamen Brooke. Entre los protagonistas, Juanjo Ballesta, que da vida al joven Brooke. No había oído nunca hablar de esta historia, ya la gente me empezó a comentar, cuando se hizo público la gente se enteró, pues ya cada uno me contaba su historia, lo que había oído de Brooke y lo que no había oído, más en Barcelona, aquí en Madrid, poca gente lo sabe, así con esto ya se entera. Y un Santi Millán que se pasa al bando de los malos. ¡Salid de las casas o arrasaremos el pueblo! Para cualquier actor, el poder cambiar de registro, el poder cambiar de género, es lo que deseas, ¿no? El film promete grandes dosis de aventuras. Que dicen acción, a correr, a subirte por las paredes, a pegar tiros. Aquí cuando dicen acción, es acción de verdad. Es acción de verdad. Brooke, el desafío, se puede ver en los cines desde el 22 de diciembre. ¡Dejadla marchar o morirá! ¡Consuelo! Si le mato, le convertirá en una ley.